Pues vamos a hablar de un tema que le he titulado El cristiano y el pecado. No es serie, es una sola predicación. Porque en el mes de julio vamos a preparar un tema muy importante que se va y va a abarcar lo que es las finanzas y la Biblia. El dinero y la Biblia. Muchos creen que el dinero es dar ofrendas, dar diezmos. No. Dios nos enseña cómo administrar nuestro dinero, cómo usar nuestro dinero, cómo ahorrar nuestro dinero, cómo producir nuestro dinero. La Biblia habla mucho de dinero y viene también el pastor Chuy Olivares, ya lo estará anunciando Estefano, en el mes de julio también. Chuy Olivares, el que no lo conoce, es uno de los pastores más, más escuchados de América Latina sana doctrina, a muchos les va a encantar encantarte una manera muy, muy sencilla de enseñar, es el favorito de mi esposa, este lo, 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 confes lo confesamos, mi esposa siempre me dice, ponme a Chuyo Olivares, ponme a Chuyo Olivares, yo lo conozco hace más de 40 años, eh, tiene una iglesia de más de 7 mil personas en Guadalajara, eh, es el primer pastor que comenzó el movimiento de alabanza y adoración. Antes que Marcos Witt, antes que Miguel Casina, antes que este, todos estos, estos predicadores, y ahora se ha convertido en una autoridad muy, muy poderosa de parte de Dios en lo que refiere al liderazgo en la iglesia, levantar líderes y pastor de pastores. Búsquenlo, se llama Chuy Olivares, eh, sus videos se ven por cientos de miles, sin exagerar, eh, y resulta ser un muy querido amigo, muy querido este nuestro. Tiene una agenda muy llena y nos, nos nos escogió este mes de julio para estar con nosotros. Va a ser gratis. Hermanos, mientras ustedes sigan ofrendando, sigan diezmando, sigan aportando, no pensamos cobrarles ningún evento, sino usarlo por par, para bendecir a otros. Levantamos ofrendas en los eventos sí,

De verdad, dígale Dios, gracias, gracias por, por bendecirnos, gracias por bendecir nuestra iglesia. Gracias y síguenos bendiciendo, ¿verdad? Pero bueno, este tema del pecado, el cristiano y el pecado es un tema muy importante. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de los romanos, el libro de los romanos en el capítulo 6. En el versículo 12 al 14, que nos dice así la Biblia, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las lecciones más importantes que podamos aprender en nuestra vida cristiana cristiana diaria es comprender la influencia que tiene el pecado en nuestra vida espiritual. Todos los cristianos podemos en cualquier día, en cualquier hora o en cualquier mes o en cualquier semana ser tentados y caer en las trampas del pecado. Aún los cristianos más espirituales pecan. Pero la pregunta que les quiero hacer, ¿qué acaso no protege Dios a sus hijos de caer en pecado. Esta pregunta la hacen los incrédulos, porque muchos incrédulos dicen, pues, pues ¿qué no era cristiana? Pues ¿qué no era cristiano? Y lo que los, lo que están implicando los inconversos es que si nosotros somos cristianos, entonces nunca debemos de pecar. Y hay unos que dicen, y hasta se dice cristiana, se dice cristiano. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Bueno, jamás volver a pecar, ¿qué dice la Biblia? ¿Es acaso esto lo que la Biblia enseña acerca del cristianismo? Claro que no. No existe un cristiano perfecto, no existirá jamás un cristiano perfecto y un cristiano que deje de pecar totalmente. En primera de Juan capítulo 1 nos enseña la Biblia en el versículo 8, Juan 1:8 dice, está hablando a cristianos. Si algún cristiano dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿De dónde hemos sacado la enseñanza? De que los cristianos son perfectos, que no pecan, que no cometen errores. La Biblia también nos enseña eh, en primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 1, que nos dice: Hijitos míos, estas cosas os escri los escribo para que no pequéis. ¿Para que qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. El justo. Entonces, vamos a aprender qué enseña la Biblia. Probablemente exista mucha confusión en las mentes de muchos cristianos en relación al pecado y a los efectos del pecado en nuestra vida. Para comenzar a despejar la confusión y tener un poco de luz, vamos a analizar tres pensamientos importantes. Anótenlos. Tres pensamientos importantes que las vamos a notar dentro del punto número uno, verdades acerca del cristiano y el pecado. Verdades acerca del cristiano y el pecado. Segunda, vamos a ver preguntas o claves teológicas. Y en tercer lugar, vamos a aprender nosotros unos subpuntos que quiero compartir con ustedes. Número uno, el primero. Ser cristiano no significa ser perfecto. Ser cristiano no significa ser perfecto. Hay un dicho que dice que los cristianos no somos perfectos, solo hemos sido perdonados. La única diferencia entre un cristiano y un inconverso es que el cristiano ha sido perdonado. El cristiano ha sido perdonado, pero no lleva una vida de perfección. Al contrario, vamos a ir aprendiendo cómo vamos creciendo conforme pasan los años, los meses, eh, las semanas, etcétera, conforme pasa el tiempo, va perfeccionando Cristo, se va perfeccionando Cristo en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 3, en versículo 13, hay mucho ruido afuera, por favor, gracias. Filipenses 3.13 nos dice, versículo 14, dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de su premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que esto es una gran verdad, Dios no ha terminado con nosotros. ¿Usted cree que ya Dios terminó con usted? ¿O sigue Dios trabajando en usted? No lo, no lo busque, pero Filipenses 1.6 lo dice en mi favorito verso de la Biblia, uno de mis cinco favoritos versículos, que dice, estando persuadidos de esto. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre les he contado de la hermana que tenía una estampita atrás en de su defensa de esas calcomanías que se pegan, que decía, paciencia, Dios no ha terminado conmigo, si quiere bendecirme, tóqueme el claxon. Era una tocadera y la hermana siempre pensaba que la estaban bendiciendo. Bueno. Esto es una gran verdad, Dios no ha terminado con nosotros cuando creímos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Qué pasó? Nacimos espiritualmente, pero seguimos teniendo nuestra naturaleza pecaminosa. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Conocemos este versículo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es precioso entender que desde Génesis capítulo 1 hasta el libro de, libro de los hechos, Dios no ha creado nada durante esos miles de años, casi cuatro mil años. La siguiente cosa que Dios creó después de los cielos y la tierra es una nueva criatura dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él creó el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas, dice la Biblia. Nueva criatura. Y esa palabra es, nueva creación es. En Romanos capítulo 7, versículo 17, nos enseña también las, lo siguiente. De manera que ya no soy yo, dice Pablo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien. ¿Por qué dice Pablo? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino quién? el pecado que mora en mí. Entonces, éramos y pertenecíamos al reino de las tinieblas de Satanás, pero ahora somos ciudadanos del cielo y le pertenecemos a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice que estando con esta naturaleza caída y pecaminosa, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Qué triste que en los hijos de desobediencia, hijos de Dios desobedientes, esté actuando el príncipe de este mundo, Satanás. No saben cuánta gente me pregunta en las redes, me pregunta en, en mis chats, ¿puede estar un cristiano endemoniado? ¿Puede un cristiano este, eh, ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano tener problemas de demonios? Por supuesto que sí y que no. Si no... ¿Por qué nos pide Dios ponernos la armadura de Dios en, 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 en Efesios capítulo 6? Y dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan apagar los dados de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, el escudo, la coraza de justicia, la espada del Espíritu. ¿Para qué? Si Satanás no nos puede hacer nada y los demonios, entonces ¿por qué la Biblia nos dice también resistid al diablo y él huirá de vosotros? Huir del diablo y él huirá de vosotros, resistirá al diablo y él huirá de vosotros. El león anda buscando a Satanás a quien a quién, a, quién, este, a quién devorar. Entonces, Satanás no nos hace rasguñitos, Satanás quiere hacernos daño. No podemos ser poseídos, porque el espíritu nos posee, pero podemos ser influenciados, y de ahí que conozco muchos cristianos que están operando bajo el mundo de las tinieblas. Cristianos que no duermen, problemas psiquiátricos, problemas mentales, problemas de suicidio, problemas de depresión, de ansiedad, una opresión terrible demoníaca. Estos cristianos tienen que tomar la armadura de Dios y ponerse esa armadura y luchar contra estos poderes de las tinieblas. Mamás o papás me dicen, es que mi hijo tiene pesadillas y en la noche y se levanta gritando. Le digo, ore por su hijo en las noches, léale la Biblia. Guárdenlo en las manos del Señor, del Todopoderoso, pónganlo en las manos del Señor, oren por sus hijos cuando están dormidos. Eh, hermano, mi esposo no es cristiano y hace unas blasfemias, cosas tremendas, cuando esté dormido, léale la Biblia. Ore por él, ore por su salvación. Con que un cristiano entre una familia es suficiente para que muchos se conviertan, hermanos. Con uno que entre a la familia cristiana. Ayer que estábamos con mi papá, con mis tíos y toda la familia, Alducin y Bermúdez, allá allá en, en, en Toluca, celebrando a mi, a mi padre. Eh, estábamos hablando, como el primero en nuestra familia fue Alejandro Alducin. Él fue el primer cristiano. Su primer alma fue su hermano Armando. Después fue mi tía Mónica y después ya se, se extendió. Y ahora resulta que muchos de nosotros en la familia estamos sirviendo a Dios de tiempo completo. Nunca lo hubiéramos imaginado. David y Estefano y Cristian son tercera generación ya de. de de, de, de ministros de la palabra de Dios en nuestra familia y bueno y eso es decir mucho porque en Estados Unidos nos aventajan más de 400 años de cristianismo el cristianismo llegó a México hace menos de 200 años sabía usted en el año 1890 y tanto llegaron los primeros cristianos a evangelizar a nuestro país hasta mil casi hasta el año 1900 Estados Unidos tiene más de 450 años de historia de cristianismo. Por eso ya te encuentras pastores de quinta generación, sexta generación. Aquí es bien difícil encontrar esto. Pero bueno, gracias a Dios que puedas tú orar por tu marido, puedas orar por tus hijos, oren por su salvación. Hay un hijo que no es cristiano, hay un esposo que no es cristiano, una esposa que no es cristiana, oren por su salvación. Te pido por su salvación, Señor. Te pido por su conversión. Tócalo, Señor. Hay una promesa en ti, Señor. Hay una promesa. Alcanza a mi hijo, alcanza a mi hija. Ata, Señor, todo espíritu de tinieblas, de confusión, de maldición que haya generacional. Señor, en el nombre de Jesús, pongo a mi hijo en tus manos. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos dice la Biblia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aunque estamos aquí en la tierra, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, donde está el Señor. ¿Qué pasa, hermanos? Hemos sido declarados por Dios justos, pero no perfectos. Justos pero no perfectos. Nuestra naturaleza pecaminosa todos los días quiere hacer todo lo contrario de lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Todos los días. Todos los días te vas a levantar sin ganas de leer la Biblia. Sin ganas de orar. Hay unos días que te vas a levantar con muchas ganas de orar o leer la Biblia. Gloria a Dios. Pero el cristiano no se guía por lo que siente. El cristiano seguía en la obediencia a Dios, en su palabra. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia, con más razón la voy a leer. Hoy no tengo ganas de, 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 de oír un sermón, hoy tengo ganas de oír a Franco Escamilla o quiero escuchar este, chistes mundanos, groseros. No es lo que uno sienta ni lo que uno quiere, sino lo que tu espíritu necesita y te está pidiendo y te está clamando. Porque dice, por eso dice, que clama dentro de nosotros, Abba Padre. El Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. No sabemos, pero Él intercede con nosotros con gemidos indecibles. A ver, ¿quién quiere orar este, por los alimentos y un, un silencio? Nadie quiere. Deberíamos de pelearnos por orar. ¿Quién va a orar en la carretera antes de salir para que Dios nos guarde en el viaje? Nadie quiere. Y luego sale uno que dice, a ver, el más espiritual, el que esté libre de pecado... No, pues así menos. Pero debemos de orar diario. Yo les recomiendo que desde que se levantan y siguen acostados, ya comiencen a orar. Comienza a orar, platicar con Dios. Alaba su nombre, adora su nombre, exalta su nombre, Señor. Aquí estoy, te entrego hoy mi vida. Úsame, Señor, para tu gloria, honra. Hoy, Señor, te alabo, Padre Celestial ayúdame a ser bueno con mi esposa, ayúdame a ser bueno con mi esposo, ayúdame Señor a aprender de tu palabra, Padre Celestial, dame fuerza, fortaleza, eso es orar, platicar con Dios. Hemos sido justificados, hemos sido santificados, pero no somos perfectos, nuestra naturaleza pecaminosa, diaria, nos, diario, nos quiere dictar a hacer lo que nuestro espíritu no quiere hacer, esto lo enseña en Gálatas 5 capítulo 16. Galata 5,16 que nos dice la Biblia. Digo pues, dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bien, entonces. En el momento de nuestra conversión, algo pasó en nosotros, en cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 13, ustedes saben que yo uso muchos versículos y respaldo todos mis mensajes con mucho contenido bíblico para que lo anoten y se lleven buenos estudios completos y ustedes un día también los enseñen a otros, los prediquen a otros. Siempre un cuaderno, siempre una pluma, siempre una Biblia. Tomen apuntes en el Zoom, en los estudios, porque un día ustedes van a ser llevados a un pueblo, a una ciudad, a un lugar donde no hay iglesia. ¿Y quién va a dar estudios? Pues usted. Amén. Gracias por el entusiasmo de tres hermanos. Entonces, en el momento de nuestra conversión, Dios nos yo con el Espíritu. ¿Para qué? para ser destinados para la vida eterna, en Efesios 1.13 nos dice la Biblia y dice lo que pasó desde que nos convertimos. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, ¿hay cristianos que son sellados y otros que no son sellados? No. La palabra de Dios es muy, muy clara, que por el mismo Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, hemos sido todos bautizados. Dice la Biblia, habiendo oído, para convertirte tienes que oír la predicación de la palabra. Cuando tú oís la predicación de la palabra, dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, después de oír, no todos creen. Unos abren su corazón para creer. Y Dios obra a través de su espíritu para derrumbar esas, 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 eh, eh, esa venda que había en los ojos, habiendo oído la palabra de Dios y habiendo creído en el momento que tú creíste, en el plan de salvación, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo fue sepultado, que Cristo se levantó entre los muertos, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre y tú lo crees, en ese momento eres, eres salvo. En ese momento eres colocado en el cuerpo de Cristo, sellado, nacido de nuevo. Solo basta creer y decir, sí, Señor, yo creo que soy pecador, yo creo. pero ellos que dicen, ay, ah, yo no, yo no, yo no, 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 a mí eso no me late, no, no, no. No, Jesús no puede ser el único, no, y que de los maometanos y que de los musulmanes y que todos, ¿a poco todos esos están perdidos?, pues la Biblia es muy clara con respecto a toda esa gente. La Biblia dice, Romanos 2, todo aquel que murió sin la ley, sin la ley será juzgado. Y serán juzgados por la ley de sus conciencias. ¿No se habían preguntado entonces toda la gente que nunca ha oído de Cristo a dónde se va a ir? Por la ley de sus conciencias. Romanos 2. Hay gente que nunca abrió una Biblia. Pero ustedes sí. Ustedes han escuchado la verdad. Ustedes han escuchado que solamente ha habido un hombre que ha resucitado a los tres días de entre los muertos que se llama Jesucristo el Hijo de Dios. Ustedes sí saben que hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, usted sí lo sabe. Pero muchos no. Y les puedo decir que el Evangelio de Cristo, como prediqué hace unas semanas, ha llegado prácticamente al mundo entero, hermanos. Muchos millones de musulmanes, maometanos, budistas han escuchado este mensaje de Cristo. Judíos, los judíos que no creen en Cristo, algún día creerán. Acuérdense que algún día vendrá un gran avivamiento a la nación judía. Por eso Dios no ha terminado con Israel. Y algún día se levantarán los 144 mil. Cuando el anticristo los persiga y los traicione a los judíos, se van a convertir a Cristo y van a creer y van a decir, Jesús era y es el Señor. Va a estar tremendo todo esto, pero en fin, vemos nosotros que fuimos sellados y aun cuando no, nuestro destino es seguro, y miren hermanos, cuando fuimos sellados Dios nos pone un sello. Se han ido a los ranchos, ¿verdad? El otro día estuvimos con Karina, nuestra hermana y su esposo, fuimos a su rancho, nos llevaron a ver sus vaquitas y su, sus gallinitas y, y sus, este, sus caballitos y tienen un sello. Allá en Guanajuato andábamos, vamos orando, si se va a ver una obra por allá, mucho guanajuatense nos pide, abran vida nueva, abran vida nueva para el mundo, este, Guanajuato. Abran vida nueva, estamos orando, estamos orando a Dios, poniendo en las manos del Señor. Pero toda vaca, todo chivo, todo borrego, tiene un sello. Y cuando un granjero, cuando un ranchero ve que tiene el sello del rancho, el girasol, sabe que no es de él. Entonces, ¿qué hace? Oiga, Señor girasol, nos encontramos un becerrito de usted, un puerquito de usted, se lo venimos a traer. Porque es un delito. Hermanos en Cristo, Satanás sabe quién tiene el sello del Espíritu Santo. Satanás sabe que usted no le pertenece a él. Aleluya. No le emociona esto a usted. Digo, sí me puede hacer daño, pero no le pertenezco. Le pertenezco a Dios. Tengo el sello, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, tengo el sello del Espíritu Santo. Gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, nada de esto nos califica para ser perfectos en este cuerpo que aún poseemos, pero esta carne dentro de nosotros está luchando continuamente. Dios se ha encargado de nuestros cambios verticales en relación a nuestra identidad, a nuestro... Destino, Pero es nuestra responsabilidad y elección obedecer la esfera horizontal, hermanos, de nuestra vida cristiana todos los días con Dios. Romanos 12:1 lo explica y dice Pablo, estando persuadido de esto. No, así no, 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 no dice así. Así que os ruego por las misericordias de Dios, que nos dice la, la, nos dice la palabra de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Número dos, estamos viendo verdades acerca del cristiano y el pecado. Vimos número uno, ser cristiano no significa ser perfecto. Número dos, seguir siendo pecadores por naturaleza significa que continuamos teniendo la propensidad para pecar. Repito, número dos. Seguir siendo pecadores por naturaleza significa que continuamos teniendo la propensidad para pecar. Tú puedes pecar, yo puedo pecar, todos somos propensos a pecar. Todos los cristianos tenemos dentro de nuestra naturaleza el deseo de pecar. ¿Sabía usted? Que yo quiero pecar como pastor. Que usted, como laico, quiere pecar como cristiano. Mi naturaleza quiere pecar. ¿Eh? Yo pensé que los pastores eran santos. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano decepcionado? Ponen demasiado a su fe, sus esperanzas sus ojos en los cristianos. Yo nunca las he puesto ni en mi papá, ni en Chu Olivares, ni en John MacArthur, ni en ningún pastor que yo he tenido el gusto de conocer personalmente, porque me pueden decepcionar. Pero Cristo nunca me ha decepcionado. Nunca. Ahora, mi papá me ha dado un buen ejemplo. Chuy Olivares me ha dado un buen ejemplo. John MacArthur. Y tantos otros predicadores que yo conozco. Gerardo Ferace, un gran amigo mío en Argentina. Tengo pastores que han sido para mí un ejemplo. Y sé que tienen debilidades, pero su vida es una vida entregada a Dios, consagrada a Dios. Nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Entonces, número dos, seguir siendo pecadores por naturaleza significa que continuamos teniendo la propensidad para pecar. Todos los cristianos tenemos dentro de nuestra naturaleza el deseo de pecar. Repito, y aunque no lo admitamos, no mintamos. Pablo lo dijo, el bien que quiero hacer, no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y luego al final dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Aunque lo admitamos, ahí está el deseo todos los días, todos los días tengo que leer la Biblia, todos los días me tengo que consagrar. ...todos los días hago algún coraje... ...a lo mejor digo una mentira... ...a lo mejor, a lo mejor este, este, me enojo con alguien en la calle... ...a lo mejor soy injusto con mis hijos... ...o con mi esposa... ...todos los días hermanos. En Gálatas 5.19 al 21 nos habla... ...y cuando es un poquito más grueso el pecado... ...cuando son más fuertes los pecados... ...Gálatas 5.19 al 21 que nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ojo, aquí está hablando no de los que mmm, cayeron en un pecadín, sino los que ya se agarraron de ahí para decir, ya ves, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. O sea, tú no puedes decir, el pastor dijo que todos caen, yo caí en adulterio. Pero fíjense que dice la Biblia. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como los he dicho antes, que los que practican estas cosas, ¿qué? ¿Saben qué significan practican? que es de... se ve con la amante y se vuelve a ir con la amante y se la lleva de viaje y la vuelve a visitar y, y entra en la pornografía y vuelve a bajar páginas y vuelve a meterse. Y vuelve, eso, eso es un hábito, es una, una cosa continua en su vida. Se acuesta con su novia, tiene relaciones con su novia y luego viene a la iglesia, le pide perdón y al día siguiente otra vez y así y así, está cayendo en fornicación con su novia, con su novio. Y aquí dice fornicación, adulterio, lascivia. Las lascivias son las pasiones bajas, desordenadas. Fíjense que es bien interesante. Porque inmundicia, hay la palabra inmundicia en ese versículo, en el versículo 19, son de los que pecan. Lascivia, en el original griego, son de los que pecan, pero le dicen al mundo: ¿y qué? Me acuesto con mi novio, ¿y qué? Soy homosexual, ¿y qué? Lo que le llaman salir del closet. La Biblia profetizó que este pecado iba a estar en los últimos tiempos, que la gente no solamente iba a pecar, sino que se iba a lucir e iba a presumir a los cuatro vientos sus pecados sexuales. O sea, antes había una vergüenza. Lo escondían. Ahora, ¿a quién le importa? Así soy. Descarabote el señor con la amante comiendo en un restaurante para que todo el mundo lo vea. ¿Y qué? Soy diputado, gobernador. O sea, hay gente, hermanos, que no solamente peca, sino que presume su pecado, lo exhibe. Hay gente que sube a sus redes sociales, a sus Facebook y a sus cosas, cosas pecaminosas en contra de Dios y lo exhiben. Uy, no falta quien aplauda y like, y no, chido, eh, no, no estás, no eres de los míos, sí, de los que se van a ir al infierno, brother. Porque somos luz en las tinieblas. Y acuérdense de algo que les voy a decir. Dentro de muy poco tiempo no nos van a dejar hablar de estas cosas ya más en las redes. Ya no vamos a poder ir y predicar contra otros pecados. Y nos van a bajar nuestros canales, nos los van a bajar. Pero vamos a tener, y vamos a, vamos a, vamos a agradar a Dios o a los hombres. A Dios. No me importa si no me dan likes. A mí no me importan los likes, me importan que se conviertan para Cristo, que sigan a Cristo. ¿Se han dado cuenta los pastores que yo veo eh, eh, celebrando 100 mil seguidores? Y, y estamos a punto, y inscríbanse y agarren, porque tenemos que llegar a 150 mil. Es, es un hambre ya de fama, de poder, de popularidad. Ya no es un deseo de predicar, una pasión por las cosas de Dios y por Cristo. Las redes se están volviendo cosas bien peligrosas. Número tres, no es automática la victoria sobre el pecado. No es luego luego, hermanos, no es automática la victoria del, contra el pecado. La Biblia nos enseña claramente que todo cristiano debe aprender a vencer el pecado. Todo cristiano escuche y lo repito, todo cristiano tiene que aprender a vencer el pecado, dominarlo y controlarlo. Pero este requiere práctica diaria, disciplina y mucho amor por el Señor. De verdad que cuando estamos con hermanos y hermanas, digo qué hermoso, ninguno de aquí es perfecto, pero aman al Señor. Es hermoso. En los bautizos, qué hermoso, estuvimos ahí los hermanos, ya gozándonos y con el Señor y ya pronto tenemos que hacer un convivio y juntarnos, hermanos, y cantar unas alabanzas y, y, y vernos y, y ahora que venga el Congreso de Chuy, y alabar a Dios. Hermanos, lo que más necesitamos es sacar todo esto, toda esta maldad, todo, 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 todo esto engaño, todo lo que ha venido del mundo. Hermanos, ya necesitamos volver a hacer congresos, necesitamos volver a hacer eventos, necesitamos volver a hacer campamentos de jóvenes, necesitamos empezar a trabajar con los teens, necesitamos volvernos a poner las pilas. Lo que en un año se nos quitó, ahora tenemos que levantar la iglesia nuevamente. Tenemos que predicar a los cuatro vientos, evangelizar, compartir de Cristo, disipularnos, encender nuestros corazones para Dios. No podemos seguir en la tibieza. Esto requiere diaria, diaria, diaria práctica y dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 en el versículo 5 al 13 dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros, digamos nosotros. Digan yo. Así también yo, Alán, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Alan, no reine pues el pecado en, en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en tus concupiscencias. Alán, tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate, Alan, a ti mismo, como vivo de Dios entre de los muertos y tus miembros Alan. como instrumentos de justicia, siempre pongan la Biblia en primera persona, porque no falta quien diga: Ay, este sermón lo hubiera, si lo hubiera escuchado mi esposo, se lo voy a poner a mi prima. No, este mensaje es para ti. Por eso Dios te tiene aquí y te tiene ahí en las redes sociales en YouTube y en Facebook, porque este mensaje es para ti y es para mí, no es para nadie, es para nosotros. Entonces, quiero terminar haciendo algunas preguntas teológicas a todos ustedes. En Efesios 5:5, Efesios 5:15, Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y así apúntenle, en Efesios 5:15 se nos exhorta a ser cuidadosos acerca de la manera como andamos. Y la Biblia nos dice cómo debemos de andar. ...como dice? No como necios sino que como sabios. Y después nos dice y nos describe lo que significa andar como sabios. les va el primero. Versículo 17. Entender la voluntad de Dios. Efesios 5:17. No permitir, versículo 18, que algo te altere tus cinco sentidos. Lo dice la Biblia, no os embriaguéis, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Número 18b, ser llenos del Espíritu Santo. 19. Vivir alabando y cantando en el corazón a Dios. Vivir cantando y alabando en el corazón a Dios. ¿Saben hermanos que es buenísimo que canten alabanzas en sus casas? ¿Sí sabían? Pero alabanzas que tengan contenido bíblico. Si pueden ser himnos cristianos de esos de los más viejitos, aunque ay, está, pastor ya está bien, pero la cosa es el contenido, hermano, el contenido. Digo, todos son bonitos, ¿no? Pero ahí nos remolineando, re, o sea, y luego por, por causa de él yo me haré más vil. O sea, son, son coritos que luego cantamos y Oh, dame, dame más de ti. O sea, él, él ya te dio todo. A poco necesitas más de él. No, tú eres el que necesitas más de él. Ay, perdón, él necesita más de ti, no tú más de él, ¿sí? O desciende a este lugar, señor. Desciende. El señor ya está aquí, hermanos. El otro día escuché una persona que decía. Me encanta cómo dirige, porque esa persona hace descender la presencia de Dios al auditorio. Le dije, ¡ay! <laughs> ya ni Elías, brother. Ni Isaías en el Shekinah. Ya en el lugar santísimo, brother. <laughs> Pero son expresiones que nada que ver, ¿no? Pero hay hinos que cantan muy bonito de sublime gracia en la cruz en la cruz yo primero vi la luz este hay muchas muchas muchos bien hay himnarios de este grueso hermano de este grueso no hay canciones muy lindas muy muy hermosas eh, versículo 20 dando gracias a dios siempre por todo siempre demos gracias a dios por todo y versículo 21 tener un espíritu humilde y manso. Tener un espíritu humilde y manso. Cuando un cristiano cae y tropieza en el pecado, anote esto, el compañerismo y la comunión se rompe automáticamente con Dios. Cuando un cristiano cae en pecado o tropieza en el pecado, el compañerismo y la comunión con Dios se rompe automáticamente. Isaías 59, 1 y 2, apúntenlo. Isaías 59, 1 y 2, Salmo 66, 18, Efesios 4:30, el Espíritu Santo se contrista. Primero, Tesalonicenses 5, 19. Y se apaga el gozo de la salvación. Se apaga el gozo de la salvación. Salmo 32, cuando dice David: Se apagaron todos mis huesos. Y esto sucede cuando pecamos. Perdemos comunión con Dios. No perdemos la salvación. En fin, lo tenemos que repetir tantas veces del púlpito. Es una de las peores doctrinas que existen en la iglesia actualmente que la salvación se pierde. Se pierde la comunión con Dios. Y el Hijo de Dios es disciplinado cuando se aleja del Señor. Dios le da sus cuerazos. Y termino con esto. Es posible que un cristiano pueda regresar a ser esclavo del pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios 2, 1 y 2, se nos dice que antes de ser cristianos, Seguíamos la corriente de este mundo, ¿ya vieron? Dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos esclavos de Satanás. ¿Saben qué significa esclavos? Energetizados por Satanás. Los mismos poderes de las tinieblas nos daban energías para pecar. Nos energetizaban. Vamos a, vamos a. Chupar. Vamos. <laughs> vamos a volarnos las clases y vámonos con... Con unas, unas, unas mujeres, vamos, no, no, hasta, hasta no, era un gozo, una alegría. ¿Y quién trae los palmas? ¿Y, ¿Y quién invita a la cuenta? Yo, yo, yo. Y en la iglesia, ¿quién quiere diezmar? Nadie, nadie, nadie. Así pasa, eh. En el mundo somos, mira. El mundano, era, ah, pero llega la iglesia y para qué es esto pues para Dios, para sostener su obra. El otro, ¿para qué era? Para sostener al Bacardí. Entonces éramos esclavos de, de Satanás, energetizados y dirigidos por Satanás, pero a través de la fe en Cristo nos convertimos en hijos de Dios, y dice la Biblia: libertados del pecado. Pero aún cuando hemos sido libres, hechos libres del dominio del pecado, la pregunta es, ¿podemos volver a caer en la esclavitud del pecado como cristianos? ¿Puede Satanás volver a dominarnos y esclavizarnos? La respuesta la encontramos en Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Y si? Sí? Como contestaron algunas aquí a mi derecha, hay cristianos en los que reina el pecado en sus vidas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Así que la palabra de Dios nos dice que hay cristianos en los que está reinando el pecado en sus vidas, está gobernando el pecado en sus vidas. Lo vemos en consejería, pastor. Yo ya nací de nuevo, yo, yo tengo tiempo en el Señor y soy esclavo de la pornografía, pastor. ¿Cómo que amén? No quiero saber quién lo dijo. <laughs> bueno, es que a veces decimos amén sin darnos cuenta. <laughs> y esta condición se describe en la Biblia como andar como los hombres, cuando andamos imitando a los hombres. Entonces... El Espíritu Santo puede energetizarnos y capacitarnos para caminar en el Espíritu, pero jamás forzarnos. Es nuestra diaria elección caminar en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Así que termino diciéndote y dándote un consejo. Para el que dijo amén, el que lo dijo por dentro, el que vive en pecado. ¿Puede un cristiano volverse a levantar? Ahora sí me gustaría escuchar amén. Ah, ¿verdad? Casi todos nosotros hemos experimentado la derrota del pecado. Yo lo experimenté en mi vida. Hace muchos años yo me alejé del Señor, dejé el camino del ministerio. Pero la Biblia enseña la manera en que podemos levantarnos y comenzar a vivir otra vez en victoria. No importa, y te invito a reflexionar, acompáñame Alberto, pero estas palabras creo que son de las más importantes que has oído en tu vida. No importa qué tan bajo hayas caído, en adulterio, en fornicación, en homosexualidad, transgénero, en homicidio en violación, en pedofilia, en inmoralidad sexual, o lo profundo de tu desesperación que tengas en esta tarde. No importa el tamaño de tu pecado, hay esperanza en la sangre de Cristo. Romanos 8:31 ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El más grande paso para la recuperación... ...lo encontramos en uno de los... ...grandes versículos del Antiguo Testamento... ...Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará... ...pero el que los confiesa y se aparta... ...hallará misericordia. Cuando pecamos... Nuestra reacción natural, natural es tratar de escondernos. Así como Adán y Eva trataron de esconder su desnudez, tapándose con hojas de higuera. No hagamos eso, hermanos. Yo los quiero traer en esta mañana, en esta tarde, a que admitan su pecado. David decía... Mi pecado te declaré y no encubrí mi, mi iniquidad. Dije: Confesaré mis pecados, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que hoy no encubras tu pecado. Quiero darte oportunidad con tus ojos cerrados a confesarlos. Cual fuera el pecado. Confiésaselo a Dios.